¡Mano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! ¡Ya vengo! ¡Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas! ¡Lo logré engañar! ¡Me voy a comer su pizza! ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! ¡Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco! ¡Ya sé qué voy a hacer para vengarme! ¡Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya! ¡Así se va a llevar un tremendo trago amargo! Tomá, Larín, te traje tu refresco. Muchas gracias, microbio. ¿Y esta basura qué es? ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! Mañana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa. Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa, mamá. ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta. También traigo un banquito para que nos sentemos. Un florero, porque sin flores no queda bonita una playa. También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior. También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes. También traje esta cocina para que hagamos un asado. También me traje el tele para ver mi novela favorita y la escoba para hacer limpieza después. Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada. Por último, me traje también mi novio en maniquí. ¡Hasta un maniquí anda ahí! Cuando cocina la esposa del albañil. Mamá, ¿no has visto el serrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el Stilson? Mi mamá está loca. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño. ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra. Comienzo con usted, Larín. Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N. Porque ahí dice venga. Muy bien, Larín. Ahora va usted, Alfredo. Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B. Porque ahí dice cubo. Perfecto, Alfredo. Ahora va usted, Cristian. Maestra, a la última palabra le falta la letra A. Porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños. Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad, lo voy a poner en el exprimidor y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída, no creo que se dé cuenta que agarre un dorito. ¡Larín, deja eso, que hoy no te voy a dar doritos! Y enójese lo que quiera. Yo solo quería un doritos. Hija, ¿me regalas un dorito? Ah, sí, agárralo, mamá. Gracias, hija. Larín, toma, aquí está tu dorito. ¡Gracias, abuela! ¿Ya llegué? ¡Sí, papá! ¿Qué va a ver tus bolsas? ¿Y este labial qué significa? Amor, te lo puedo explicar. Yo sabía que me eras infiel. Ya voy a investigar quién de todas tus amigas usa labial morado. Ya se durmió. Amor, ¿y qué estás haciendo? Ay, amor, te lo puedo explicar. ¿Y por qué te pones peluca y te pintas los labios? ¿Y quién te está llamando? Pon en altavoz ese teléfono. Está bien, amor. Hola, amor, ¿ya venís? Si no venís, no te pago el alquiler de tu casa. ¿Y ese señor paga el alquiler de nuestra casa? Sí, y los gastos de la escuela del niño. Y las cosas que te regalo. Ah, pues no te tardes, anda a hacerlo el hombre más feliz del mundo. Sí, sí, amor. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Bueno, me voy a cocinar un huevo. ¡Huevo! Voy a ir a traer sal. ¡Ya encontré la sal!
Ahora resulta que ustedes están tristes porque me voy a comer a su familiar. ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor. Vaya, está bien, pues, no me lo voy a comer. Me voy a comer otro. ¡Ey! Ustedes solo de llorones y enojados. Aprendan a las bananas que miren qué felices están. ¡El frío! ¡El! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay, la princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¡Si aún no te ha quedado claro! ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. Vaya, Larín, acabo de irles a comprar una sabrita cada uno. Te comes una y le das una a tu hermano. ¡Yo se lo doy, mamá! ¡Me voy a comer mi sabrita! ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto y dijo que tenías que darme la mitad. ¡Poné las manos, pues! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio la mitad! También les compré una coca cada uno. Te tomas una y le das una a tu hermanito. ¡Sí, mamá! ¡Yo se la doy! ¡Me voy a tomar primero mi coca! ¡Ah! ¡Ya me la terminé! ¡Hermano! ¡Mi mamá te compró esta coca y dijo que me dieras la mitad! ¡Está bien! ¡Toma vos primero! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio de su coca también! ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así. Se dobla por mitad. ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así. ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así. ¡Es así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tatarabuela! Eso se hace así. ¡Te dispara! ¡Yo volveré! ¡Yo siempre! ¡Never goes out of sight! The first thing we gotta do is... No, once and... Bueno, si tanto me andas persiguiendo, pues venite. ¿Quiénes tiene miedo a quién? Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate. Primero partimos la botella. Derretimos el chocolate. Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro. Luego rellenamos con sorbete. Y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por 5 horas. Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón y listo. ¿Qué pasó, microbio? ¡Ey! ¿Por qué me cambiaste lo que estaba viendo? ¡Ah! ¿Porque yo quise? ¿O hay algún problema? ¡Mamá! ¡Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo! ¡Larín! ¡Deja que tu primito vea la caricatura! ¡No! ¡Hoy me toca a mí ver tele! ¿Qué le cambiaste, digo? ¡A mí me toca ver tele ahora! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! Con esto va a pensar que se fue la luz. ¡Lo que faltaba! ¡Se fue la luz! Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura. ¡Larín! ¡Le saqué las baterías! ¡Ay, nena, pero correte, por favor! ¡Ay, Dios santo! Vení, vení, nena, ¿estás bien? Cuando copias en un examen... ¿Cuánto era 3x4? No me acuerdo. Ya sé, voy a copiarme de mi compañero. Sí. 2 más 4, 5 por 6. ¡Qué difícil es esto! ¡Eh! ¡Que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! No. ¡Los del fondo! Como vuelvo a escuchar un gritito más, os vais los dos fuera. Perdón. ¿Cuánto es 5 más 5? Dame mi examen que nos van a pillar. 5 más 5 son 7. ¡Que no te copies! ¡Es un momento! ¡Ya casi lo tengo! ¡Un momento! ¡Ahí va! ¡Mi examen! ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Qué viene! Javier, cuéntame. ¡Uy! ¿Pero y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Aquí está tu comida, Larín.
Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto. Cuando tu madre invita a un amigo a merendar... ¡Javi! ¿Qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar, ¿vale? Así os hacéis amiguitos. ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor, que el vecino es un chico muy raro. Me da miedo. ¿Pero cómo te va a dar miedo? Es un chico súper majo. Mira, ven, cariño, ven. ¡Ah, que ya está aquí! Ahora, venga, corre, vete a merendar con Javi, ¿vale? Venga, por ahí, corre. ¿Qué estás mirando? Nada. Cucu, llegó la hora de la merienda. ¿Alguien quiere zumitos y fosquitos pintalenguas? Yo sí quiero. Toma, cariño. Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias. Niño, ¿quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo. ¿Y fosquitos pintalenguas? ¿Pintaluenga? Te pinta la lengua de azul, ¿eh? Son muy divertidos. Y son nuevos también. Dame uno. Toma. Perdón. Tú no preocupa. ¿De qué te ríes? Que se te está quedando la lengua azul. ¿Cómo que azul? A mí también. El padre de Ana tiene 5 hijas. Pata, peta, pita, pota y... y pu... Ay. Ana, boludo. Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tostitos. Chipotles. Churro maíz. Hasta el momento, este es mi favorito. Takis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los takis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito, es mi favorito. Niños de antes, cuando empieza el nuevo curso. Venga, cariño, levántate, que son las 6:45 y hoy empieza el nuevo curso. Chupi, chupi, chupi. Sí, qué ganas tengo de empezar el curso nuevo. Además voy a hacer un montón de amiguitos y voy a sacar súper buenas notas. Ay, sí, ya verás qué guay, cielo. Pues corre, baja, que ya te prepara el desayunito. Chupi, chupi, chupi. Venga, cielo, esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto. Este es tu fab, ¿no? Tu favorito. ¡Hala, Colacao Energy! ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín. Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá. Adiós. Niños de ahora, cuando empieza el nuevo curso. ¡Rula! ¡Raúl! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana. O sea, ya, el primer día de clase es tarde. ¡Tarde, como siempre! No te preocupes, que yo al colegio ese no voy a ir, no te preocupes. ¿Cómo? Mira, Raúl, vas a ir al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carraquillo de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, trongo, que es la Rulos, que me dice que aquí ahora voy para el colegio! Escucha, Rulos, voy para allá, insofactus, voy para allá. Oye, ¿quién es la Rulos? Ay, mamá, mi cruz, trongo, mi cruz, no esas brasas, madre mía. ¿Tú qué? Venga, hasta luego. Princesa Sofía, la comida está lista. ¡Princesa Sofía! Ahí voy, pelotuda, ¿no sabes estirar? ¡Ay, qué rico, sopita! Eso es para lavarse las manos, no es sopa. ¡Oh, Dios mío! ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí. Entonces úsalo, Sofía. Este voy a usar, pelotuda. ¿Qué te pensás, tu pía vibra? ¡Que te agarro la gana! Está riquísimo, ¿eh? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una. Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también la silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Los de la primera fila cuando se ríen en clase. Paula, ¿cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé. La salsa.
soy profesor. ¡Ariel y Paula! ¿Se puede saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste. ¿Pero qué dices, tío? ¡Si has sido tú! Los de la última fila, cuando se ríen en clase. ¡Tú, Andrea! ¡Dime, Juanjo! Pues escucha. ¡Qué guarro, tío! Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal. Y la leche, ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Me cortaron la luz en mi casa. Sé que están arreglando algo, no sé qué concha están arreglando. Pero como no tengo internet y como no tengo nada, estoy muy aburrido. Así que como estoy aburrido, voy a asustar a mi hermana. Igual no sé por qué hago este video, porque nunca se asusta. Tipo, mi hermana no se asusta por un choto. Me voy a pintar toda la cara de violeta. Igual ya con ver esta cara ya creo que se va a morir del infarto, pero no importa. Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan, el de Monster Inc. Yole. Yole, vení, ayúdame, porfis. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estás en llamada! ¡No, seguí acá! Ay, ahora todo el colegio me ve así. Estas muchachas de hoy en día, bien jóvenes, tienen hijos. ¡Ah, pero mi mamá hace 20 años! ¡Vámonos, hijos! ¡Sí, mamá! Bueno, están completos, vámonos. Vayan a traer un vaso, les voy a dar soda. ¡Ey, relájense, si no, no les voy a dar! Cuando te tiras una flatulencia en clase... ¡Oh, mierda! ¡Ya viene! ¡Lo van a escuchar todos los de la clase! Bueno, mira, voy a toser y así no se dan cuenta. Me he quedado a gustísimo, Por favor, Javier, vete de la clase. Cuando tu abuela hace un directo... Voy a ver cómo es esto. ¡Hola! ¡Gonza! ¿Qué? Mira, cariño. A ver, estoy haciendo un directo. ¡Quita! ¡Que no me ven mis amigas! Ay, si es que no veo. No veo. Herminia 49 se ha conectado. Anda, esta es la mujer del Paquito. ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía. Oye. Hola. Gonzalito. Ay, ay, en medio, ay, no me pegues. Pues estaba el otro día en la plaza del pueblo. Y calla. Y había un señor. Abu. Que... Calla. Y el otro día, de verdad, es que... Abuela. No... ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa, hijo. De verdad. Toma. Oye, ¿y cuánta gente ahí viendo esto, cariño? A ver. Cuatro. Ah, cuatro. ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja. Oye, Gonzalito, ¿cómo se te ocurre decirme que no, eso? Que lo han puesto en el chat. ¿En el chat? ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? Me cago en tu... ¿Cómo que lo ha puesto? ¡Ah! Mira, este es mi perrito Valentín. Es muy mono, nunca ha mordido a nadie. ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto porque no sé cómo funciona. ¿Cómo se apaga esto? Ahí. Ahí. Yo creo que... ¡Alfredo Pedo! ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larry? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido, anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí. ¡Sí, sí! ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Perdí mi gorrito! Tenlo por seguro. Larín, ya me voy para el mercado. Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé. ¡Mi gorrito! Che, ¿no tenía un tatuaje más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo. Mirá el tamaño de esto, no me sacó un choto. ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del inodoro. ¿Del bidé?
No sé cómo poronga se llama. Martín, me estás jodiendo que te secaste con eso. No, ¿qué tiene? Cuando te piden dinero prestado. Larimbo, sos mi mejor amigo, préstame $20. ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura. Es que no te creo. Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa, que no ves que vamos a ser papás. Pero eso lo cubre el seguro. Por favor, préstamelo. Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela. Está bien, te lo voy a prestar, pero porque son para las medicinas de tu abuela. Gracias, yo te lo doy la semana que viene y te voy a dar algo extra. Una semana después. Ey, Larín, ya pasó la semana, ¿me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito, te voy a pagar la semana que viene. Un mes después. Sí, madame. Ya le hice como 1000 llamadas a este y no me contesta. De seguro no me contesta por no pagarme. 10 años después. A ver, por favor. Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? No. ¿No? Pues yo tampoco. Mira qué casualidad. Quiero que sepáis que este curso no pienso pasar ni esto, ¡ni esto! Y además, como podéis observar, estamos en un aula nueva, ¿eh? Y mucho más grande. Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa, ¿eh? Pues a mí esta clase no me gusta. Huele a culo. Santiago, tu culo sí que huele a culo. ¡Así que cállate! ¡Eh! ¡Esa peña! ¡Anda, mira el que faltaba! ¡Rulas! ¿Primer día de clase? ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? Pero espérate, tronco, que todo esto tiene una explicación. Y es que viniendo para acá, se me ha quedado sin sopa la motillo. ¿Que se te ha quedado sin sopa la motillo? Muy bien. Pues ya tenemos el primer castigado del curso. ¡Joder, macho! ¡Qué pedorro, colega! ¡Pues me pido! Ahora anda bien triste Larín, a saber qué le pasa. Le voy a ir a preguntar. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, nada, solo estoy aburrido. ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo. ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero. ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco. ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey, bájate de ahí, te vas a caer! ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada. ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Chicas, ¿sabían que están regalando $1,000,000 a las personas que salgan afuera y griten me pica el culo? ¿1,000,000? Sí, sí, lo leí el otro día en mi celu. Cata. Me pica el culo, me pica el culo, me pica el culo. Cuando era niño. ¡Mamá, tengo hambre! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre. Aquí está tu comida, mi amor. ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor. Ahorita te pongo el ventilador. ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya estás grande. Mamá, tengo hambre. Para eso está la cocina llave. Vaya, agarre un plato y sírvase, porque usted ya está grande. Mamá, está haciendo calor. Ah, pues sálgase. Allá afuera gran brisa está pegando. Yo solo le estaba diciendo. Recibir un paquete en las películas. Guzmán, cariño, ¿crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer. Moza, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio. Lo siento, cariño, voy yo, no te preocupes. Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith. Traigo un paquete para Dorothy McGonaghy. Sí. Hola, Smith, encantada. Soy Dorothy. Igualmente. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? He hecho para todos. Será fantástico. Pues venga, vamos. Oye, qué guapo, ¿eh? Gracias, yo también. Recibir un paquete en la vida real. ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Porque estoy jugando al Fortnite! ¡Pues ponlo en pausa! ¡No puedo pararle, mamá, que es online! ¡De verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! ¡Lánzalo por la valla, que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lance! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos. ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito. ¡Gracias, abuela! Cariño, Alfredo, ¿juguemos escondelero? ¡Sí! ¡Yo lo busco! ¡Yo me voy a esconder en el baño! ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, ¿pero y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara!
Adiós. Adiós. Y este loco con un zapato blanco y uno negro. Ya vine, amor. ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Ah, ¿pensaste que me iba a golpear? No, querida, no hago ese tipo de videos. Ey, ¿qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos. Este loco dice que está haciendo un río. ¡Apártense, que ahí voy! Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante, que aquí hay piedras. ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se planchan el pelo mojado. ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Pues evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? ¡Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando! ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Salgamos, fuera! ¡Es que la belleza cuesta! Cuando llamas mamá a la profesora... Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada, voy a preguntar a la profe. ¿Mamá, el ejercicio 4? ¡Uy! ¡La ha llamado mamá! ¡Qué pringao! ¡Dejadme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os riáis de Pedro, que se ha equivocado. ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho, ¡hijo mío! Como jugaban los niños antes, voy a jugar con mi Game Boy. ¡Uy! ¡Y yo tengo el juego de los patos en el tele! ¡Ah, pero ahora! ¡Ey, juguemos Fortnite en el tele! ¡Ese Fortnite no sirve! ¡Es mejor Free Fire! ¡Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza! ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Mi mamá está enojada y me anda buscando! ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abrieras! Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín. Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto. ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver. ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos, anda a comprarme una tele a color. Va, está bien. ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo. Alfredo, vení. ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí. Sí, yo lo voy a buscar. ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí. Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. Eso no es nada, el mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un vergüenza se arregla! Mucho, mucho más tarde. ¡Por favor, señor, que venga el internet! ¡Necesito jugar Free Fire! ¡Necesito internet! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¿Qué hice? Vaya, Larín, te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca. ¡Sí, está bien, papá! Lo primero que tenés que hacer es acariciarle las ubres. Y después vas a apretarlas para sacarles la leche. Vaya, ahora te toca. ¡Sí, voy yo! Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres. Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita. ¡Listo, papá! ¡Ya terminé! Cuando llamas mamá a la profesora... Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada, voy a preguntar a la profe. ¿Mamá, el ejercicio 4? ¡Uy, la ha llamado mamá! ¡Qué pringao! ¡Dejadme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os riáis de Pedro, que se ha equivocado. ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho, ¡hijo mío! Tomarse un medicamento en las películas...
Harry, ¿estás bien, cariño? Creo que no, mamá. Me duele bastante la cabeza. Oh, espera, mi vida. Voy a verte. A ver, cariño, déjame. ¿Quieres? ¡Oh, cielos! ¡Harry, estás ardiendo! Creo que tienes fiebre, cariño. Oh, ¿qué dices, mamá? Harry, ten. Tómate este medicamento. ¿Quieres? Gracias, mamá. Oh, seguro que te sienta genial, mi vida. Oh, Harry, qué sustos me das, ¿eh? Gracias, mamá. Tomarse un medicamento en la vida real... ¡Ah! ¡Javier, ¿qué haces? No, mamá, que me duele la tripa. Eso te pasa por salir a la calle sin abrigo. No, no es por eso. Siempre te digo lo mismo, Javier, el abrigo. No. Siempre estás igual, Javier. Así normal que te pongas malo. ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver. Bueno, tranquila. Mira, Javier, si supieras hasta dónde me tienes, es que me tienes hasta aquí, ¿eh? De verdad, Javier, de verdad, ¿eh? Tómate esto, anda. Gracias. Y te lo tragas sin pensar, ¿eh? Eso es. Venga, Javi. Traga, Javi, traga. ¡Javier! ¡Dios mío! ¡Javier! ¡Javier! ¡Ay, que se me ahoga el niño! ¡Javier, suéltalo! ¡Escúpelo! Cuando Alfreda anda en sus días... ¡Ay, no! ¡Siento que me bajó! ¡Ay, no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. ¡Me voy a tapar con una pared para que nadie se dé cuenta! Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. ¡Ah! ¡Fue un sueño! No me voy a alcanzar a comer los dos siberianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el siberiano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi siberiano? Yo no. Yo peor. Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Voy a guardar, vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo, muy malo soy yo. Hijo, ¿sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué si no has visto mi reloj, te digo? No. Por cierto, qué ricas están estas cositas, ¿dónde las compraste? ¡Qué calor está haciendo! Y mi mamá quiere que tienda la ropa. ¡Ah! ¡Oh, qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor. ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor? ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir. Mamá, me enchuqué la camisa blanca. Espérame, hijo, me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ¡ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! Yo todavía te dije que no te la ensuciaras. Mamá, ahora es mi cumpleaños. ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes. Eso no es ningún jugo, eso son bebidas alcohólicas. A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia. ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia, me voy a poner los lentes. Hola, suegra. ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! Cuando vas al médico porque haces cosas raras... ¿Agustín Domingo Domínguez? Hola, buenas. Hola, ¿Agustín Domingo? Sí, sí, sí. Bien, pase, pase, Agustín. Bueno, Agustín, pues me vas a contar un poquito qué te pasa. Que nada, desde hace como una o dos semanas hago como cosas raras con el cuerpo. Vale, ¿cómo que cosas raras? Sí, son como gestos, como... ¿Ves? No sé, no puedo controlarlo. Wow, la verdad que sí que es un poco extraño, ¿eh, Agustín? No cabe duda. O, por ejemplo, también me pasa mucho que cojo objetos y los tiro para atrás, no sé por qué. Agustín, ¿puedes recoger la planta? Sí, sí, perdón, ¿eh? Perdón, es que ya te digo que es que no me controlo. Discúlpame, ¿eh? Wow. Agustín, mira, yo en mis 12 años de docencia como esto, como doctor, no había visto esto jamás. Jamás. Pero bueno, yo creo que lo mejor va a ser que nos vayamos a la camilla y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín, pues me vas a abrir la boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito. Así que vamos para allá. No, pero Agustín, Agustín, no te comas el palo, Agustín. Bueno, mira, Agustín, esto claramente es un caso de... Bueno, mira, no sé ni cómo se llama, no te voy a engañar. Pero verás, el problema real de esto es que es muy contagioso. Y creo que me lo has podido contagiar, Agustín. He comprado estas 4 conchas, voy a compartir con mi familia. Larín Jr., agarra una concha. Gracias, mamá. Atilio, agarra una concha. Judy, agarra una concha.
Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. ¡Vámonos, amor! No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos. Ya ponete algo diferente. ¡Está bien! ¿Y este? Está bonito, pero muy flojo, no me gusta. ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso, pero a mí no me gusta. ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cámbiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? Ahora sí, vámonos, amor. Ya vámonos, amor. ¡Juguemos juegos de maquinitas! ¡Ey, Larín! ¡Saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te veo! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano, cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! ¡Vaya, niños! ¡Por sus tickets se han ganado estos dos peluches! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! Yo quería la café también. A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra. Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro una Sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este Dorito. No, Larín, deja eso. Pon eso ahí donde estaba. Lo siento. Este Larín va a volver loco. También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. Lo siento. Y también quiero estas chicas. Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más querás, Larín, deja eso. Lo siento. Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo. A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Vaya, niños, les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde. Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción. Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda. Me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís, vení para acá, te voy a dar con esto. El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza. No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos, ahorita les voy a llevar comida. Vengan, aquí está la comida, coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. Está bien. Está bien. Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana. Así que alisté las maletas para irme a México. Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente. No, Larín, eso está muy caro. Me sentí muy mal porque quería regresar a México. Pero se me ocurrió una idea para convencerla. Lavé los trastes, trapié el piso, saqué la basura y cociné algo rico. Luego le volví a decir si íbamos a México y ella me hizo esta propuesta. Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300,000 en menos de un día, nos vamos mañana para México. Por favor, gente, denle like al video y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México. Larín, tirémonos en este tobogán gigante. No, hombre, eso está muy alto. No, no tengas miedo. ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo. Tíreme, amigo. ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron. Ah, pues tíreme a mí también. ¡Mi peluca! Hola. ¡Ay, hola! Me llamo Lucas. ¡Hola, Lucas, mi amor! Tengo muchos ojos. ¡Ay, es más lindo!
Darín, anda, tráeme un dólar de huevos a la tienda. Está bien, mamá, ya vengo. Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante. La voy a ver un rato antes de llegar a la casa. Mucho, mucho más tarde. Mamá, mamá, vieras, allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante. Cada hombro era así de grandote. Cada pie del mono era así de grandote. Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono. ¿Y los huevos, Larin? Los huevos también eran así de grandotes y peludos. El que logre pasar este río lleno de cocodrilos gana $10,000. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos $10,000. Yo no quiero esos $10,000. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar $20,000. Tampoco, no quiero 20,000. Última oferta, le vamos a dar $100,000. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! ¡Toma para que te entretengas! Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay trastes. ¡Mamá, se va a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar de albañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día. ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá. Me voy a poner este clavo en el dedo, le voy a poner papel higiénico, le voy a echar colorante y así va a simular que me lo ensarté en el dedo. Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá, te puede pasar algo. No, no va a pasar nada, mamá. ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Duele, mamá! ¡Yo todavía mamá, te dije! ¡Me duele! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay, papá, me duele! ¡Me lo puso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! ¿Cómo que te hace falta algo más para que estés callado? El que ríe de último, ríe mejor. ¡Esto me lo puso, por favor! ¡Me lo puso, por favor! Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. Gracias. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. Está bien. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer. Está bien. Este ya vino 3 veces a preguntar por clavos. Le voy a decir que sí tengo clavos, a ver qué dice. Buenas, ¿tiene clavos? Sí tengo clavos, ¿cuántos va a querer? Ah, pues deme una Pepsi enlatada. Cuando vas al dentista con tu madre... Javier Domingo Domínguez. Ah, vamos, Javier. Sí. Hola, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Javi, ¿por qué vienes al... dentista? Sí, pues mira, que últimamente le huele el aliento al crío que, vamos, que le huele a podrido, vaya. Ay, mamá. Olor de aliento. Vale. Y encima tiene los dientes súper torcidos. Dientes torcidos. Y nada, veníamos a preguntar pues cuánto valen los braques estos para que se le arreglen los dientes. Mamá, ¿qué braques? No, que eso duele mucho. Hombre, no, ¿entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de Impress. ¿Alineadores qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles que he visto por TikTok que la gente se los pone y se le arregla toda la piñata. ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier, deja de creerte todo lo que ves por TikTok, ¿qué? Por favor, ¡haz el favor! Perdona que os interrumpa, pero es que el crío tiene razón. Además son mucho mejores que los brackets tradicionales, porque no duelen, son invisibles, son más higiénicos. ¿Ves? Sí, sí, además tenemos una app para el móvil desde la cual te hacemos el seguimiento online de tus piños para que no tengas que venir tanto a la consulta, ¿eh? Que a veces os da un poquito de pereza. Ah, pues venga. Bien, pues toma, Javichu, aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Hala, qué guapo! Venga, Javier, corre, vámonos a casa que te lo vas a poner ya. Sí, sí. Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar.
Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. Felicidades, porque usted recicló muy bien. ¡Cincho de hierro! Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mira, allá están las maquinitas! Sí, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia $5 en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! Estos niños son los hijos de la comadre. Le voy a contar. ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no. ¡Sigue jugando, mamá! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Démosle! ¡Uy, Alarín, me quedé sin nada! ¡Yo también! Ah, ¡vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andamos, Doñita, ¿va, Larín? Sí, mamá. Mentiras, ustedes no vienen de estudiar. Jugando maquinitas estaban, ya me lo contó todo la comadre. Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín, he mandado a hacer el cincho de hierro. ¡Vení para acá! Y espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también. No, no. Cuando tu papá es albañil. Papá, no has visto la pala. ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda, lávate las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apúrate y ayúdanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos. Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos, así que vamos a ver la reacción de mi familia. No, no, no. ¿Qué ha sido? Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos. Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito. A ver si así se le quitan las mañas de estar robando. Eso te pasa por ladrón. Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No, que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi peso y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño, porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Uy. Oh. Suficiente. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas. ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas, porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba, él te está vigiando el calzón. Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá. Al día siguiente. Uy, hoy la hija de Larín vino mejor. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá. ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón. No, papá, ahora no me lo pudo ver porque me lo quité. ¿Cómo? Ma, ¿qué? Ma, voy a bucear abajo del agua. Bueno, anda. ¿Me avisas cuando llegue a 30 segundos? Dale, sí, sí, sí. Bueno. Uy, che, ¿qué hora es? Las 5:30. Hijo. Cuando tu profesor de chino se enfada. Ahora tienes que repetir conmigo. Chundayo. 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 Shinge. 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 Senpito. Senpito.
dicho sin pito. ¡Mi camión! ¿Tú estás riendo de mí, chico? ¡No! ¡Yo era peligroso, chica! ¿Sabes que yo era peligroso, chica? ¡Pues qué bien! ¿Tú sabes que es una falta de respeto, chica? ¿Tú crees que se puede reír una persona mayor, chica? ¡No! ¡Tú no puedes reír, chico, si no cae esto, no! ¡Es tu madre! ¡Suelta que cae, joder! Cuando se te moja la tarea. Ya me voy para la escuela, mamá. Larín, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. Ya vine, maestra. Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo. Pero por lo menos trajo la tarea. Sí, la traje, maestra. ¡Maestra, se me mojó la tarea! Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja. ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! Pero tiene solución, lo voy a limpiar. ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! Voy a ver qué cocinó mi mamá. ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño. No, definitivamente fue mucha sal por ahora. Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo. ¡Hola! ¡Entren pues! ¡Ah! ¡Besarse querían, ¿verdad? ¡Ay, este sí chinga! Este niño no nos deja en paz, es incómodo. ¡Cuñado, se le salió el pajarito! No, ese pajarito no, cuñado, sino que este. Cuando tu abuela está durmiendo... ¡Abuela! ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! ¿Estabas durmiendo? ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta. Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir. Que se te ha olvidado tomártela. ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir. ¡Javier! Estoy cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien. No, mi amor, no, no. Me queda para el reverendo jeta. Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho. Bueno, mañana me lo corto a la mía. Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? Ay, no, qué hermoso que me quedó. Me hago una preguntita, ¿por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegas? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. Cuando la abuela sale en la televisión. Y a continuación, Matías, intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi para intentar hablar un poco con ella. Así que vamos para allá. Bueno, estamos aquí. No te pegas tanto, Carlos. Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi, donde ocurrió todo. Vení para acá. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina. Estamos aquí con Conchi. Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira, yo me estaba cocinando unas habichuelas con arroz y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que oye, yo no quiero hablar más, ¿eh? Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi. Cuéntanos un poquito más. ¡Que no, que no! ¡He dicho que no quiero hablar más! Vale, vale, vale. ¡Vámonos, Carlos! ¡Vamos, vamos! Me voy a comer mis papas. ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas?
y no para de comerse mis papas. Este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa. Mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas. Mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Cuando le regalas un ordenador a tu abuela... ¡Abuela, mira, tu regalo de Navidad! ¡Ay, un regalito, cariño! ¡Qué ilusión! ¡Dame, dame! Sí, sí, toma. ¡Ojalá sea un patinete! Sí, hombre, un patinete para que te caigas. ¡Esto no es un patinete! ¡Parece una armónica! Abuela, es el HP Chromebook. ¿Qué? Chromebook. ¿Y eso qué es? Un ordenador todo guapo, abuela. No, yo no sé utilizar esto, Javier. Toma, descámbialo. Que no, abuela, que es súper fácil. Mira el libretillo de instrucciones. Espera, voy al baño y te ayudo, ahora vengo. ¡Qué rápido se ha encendido! A ver, abuela, ¿qué tal? ¿Lo has conseguido encender? ¡Está una bala, está una bala! ¡Pum! ¡Vale! ¡Bien! ¡Hemos ganado equipo, bien! ¡Madre mía, Javi! ¡Me he descargado un montón de programas súper guays! ¡Este ordenador va como un tiro! Además, he mirado y la batería no dura 12 horas, o sea que voy a estar aquí todo el día. ¿Qué? ¡No te lo pierdas porque en otra pestaña estoy chateando con un inglés en videollamada! ¡Stuart! ¡Stuart, ¿me recibes? Pues hijo, lo que te contaba, yo tengo 4 nietos y tú... ¡Abuela, apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Javier, que te calles ya! Niños de antes, en clase de inglés. Please open your notebooks in page. Profesora, ¿puedo ir al baño? Es que me hago mucho pis. In English, please. Can I go to the toilet? Okay. Niños de ahora, en clase de inglés. Okay, the notebooks are packed to class. Teacher, teacher, que me estoy meando, que si puedo ir. In English, please. ¿Perdona? Que yo no sé cómo se dice eso en inglés, que me estoy meando, que a ver qué quiere, que me meo aquí encima, me meo aquí encima, ¿no? Go, 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 go. Cuando sales al recreo a merendar. Hola. Hola, Estoy merendiando. No me gusta que me hablen mientras merendio. Perdón, ¿qué estás merendando? Bocadillo de pimiento con aliento de rana. ¡Qué peste! Es una receta familiar. ¡Ay! ¡Profe, el ruso me da un pepinazo! ¡Cae o te echo más aliento! ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío. ¡Oh, qué peste! ¡Huele a vinagreta! ¡Vaya, con qué batalla de alientos, ¡Yo quiero participar! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Mire mi nueva mascota! La lombriz en el papel en la lombriz. La lombriz en la pelota. La pelota en la lombriz. La lombriz en la caja. La caja en la lombriz. La lombriz en el zapato en la lombriz. Ups. ¡Ey! 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 ¿Sí? Sí, dígame. Mira, borracho, te voy a pagar estos $20. Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa. Perfecto, yo de acá no me muevo. Perfecto, vengo en la tarde. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. ¡Ah! Pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que no está viendo. Pase, pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. ¿O hay algún problema? No se enoje. Pase, pase, pase. Más te vale. Quizás ese sí era el esposo. Permiso. ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora. Yo soy quien te contrató. No me venga con eso, que ya van 5 que me entran con el mismo cuento.
Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo, me va a decir que no le gusta. Y si le digo que el anaranjado, me va a decir que le queda muy flojo. Bueno, me voy a decidir por uno. El anaranjado, amor. ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme. Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada. Y por favorcito, te pido que la limpies antes que el hielo se derrita. Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo. Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri. Hoy sí me va a castigar. La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri y no lo hiciste. Papá, ya puedo pararme de cabeza. Papá, ya puedo trabajar. Papá, ya aprendí a leer. Papá, ya aprendí a andar en bicicleta. ¡Bravo, hija! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. Mi mamá. ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. ¡Otra vez! ¡No se recogió bien! Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. Cuando tu profesor de chino se enfada... ¡Ahora tienes que repetir conmigo! ¡Chundayo! 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 ¡Shinge! 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 ¡Sempito! ¡Sempito! Ha dicho sin pito. Y cariñame. ¿Tú estás riendo de mí, chico? No. Yo era peligroso, chica. ¿Sabes que yo era peligroso, chica? Pues qué bien. ¿Tú sabes que es una falta de respeto, chica? ¿Tú crees que te puede herir una persona mayor, chica? No. Tú no puedes herir, chico, si no caes tú no en tu margen de aquí. ¡Fuera de acá, hijo! Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora. No, mamá, no fui yo. Hoy sí te voy a castigar. Uno de madre. ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando. Cosas, uno vive dando. ¿Y en qué momento le soldó tantas puyas? No, es que la vista me está fallando. Sus hijos no hacen nada productivo. ¿Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea. Piensan. No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar. Uy, uy, ¡cómo duele! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Que no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Que no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Ah! ¡Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar! ¡Sí, doñita! ¡Echémoslo aquí en el saco! ¡Me lo llevo! ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Amor, ¿nos vamos ya? Ya voy, amor, es que no hay que ponerme. Esta no, esta tampoco. Peor esta. Nunca se decide por una camisa. Bueno, me voy a ir para el carro. Muy cortita. Esta no. Ya me aburrí de estarle esperando. Ah, ya sé, voy a poner un sonido de WhatsApp para ver si así aparece de la nada. ¿De quién es ese mensaje? No, amor, es un efecto que yo puse en YouTube para que vinieran. No, ese mensaje es saber de qué mujer es y me lo estás ocultando. Apúrate, vámonos ya. Siempre me haces enojar y por eso peleamos y nos agarra la tarde. Sí, mi amor. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo.